Un parque totalmente remodelado y un salón comunal adecuado fue el resultado de las acciones del gobierno de Cesar en el municipio de Codazzi. Estas obras se realizaron en los barrios San José y La Frontera. El fortalecimiento de las juntas de acción comunal se dio con un aporte individual del gobierno Lo Hacemos Mejor por un monto de 50 millones de pesos para la ejecución de estas obras que dignifican, brindan bienestar y seguridad a las comunidades. Hoy inauguramos una de los 10 proyectos que tiene la Junta de Acción Comunal en el municipio de Agustín Codazzi. Cabe recordar que en la primera convocatoria se beneficiaron 144 juntas en todo el departamento del Cesar. Las juntas hasta el momento han demostrado compromiso, celeridad, efectividad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Es por ello que hoy este Salón de Junta de Acción Comunal que estamos inaugurando el día de hoy nos muestra un gran trabajo, un gran producto que trabajaron las personas con amor al servicio de todo el barrio. En Codazzi ya se inauguraron 3 de los 10 proyectos que fueron seleccionados en la convocatoria. En el barrio San José se adecuó el parque con zonas verdes, tarima, gradería, canchas y piso, convirtiéndose en un gran espacio recreativo para los moradores y visitantes del sector. Bueno, hoy inauguramos la segunda obra de la Junta de Acción Comunal, el municipio de Agustín Codazzi. Estas dos obras hacen parte de las 144 que están en ejecución en estos momentos en el departamento del Cesar. Hasta 50 millones de pesos se beneficiaron estas juntas, un gran proyecto donde las juntas de acción comunal muestran que pueden ser un brazo ejecutor de grandes proyectos estratégicos para los municipios y para los departamentos de aquí en adelante. Mientras que en el barrio La Frontera se levantaron muros de encerramiento en el salón comunal, un sitio que servirá para encuentros que efectúe la comunidad. Bueno, creo que este es el inicio de una obra entre la gobernación y que ha depositado su confianza en las acciones comunales, que además es una línea nacional y es una línea que nosotros venimos explorando también, digamos que la veníamos haciendo en tema de vías, donde el municipio trabajaba mucho con la Junta de Acción Comunal, pero ya darle la confianza a la Junta de Acción Comunal para hacer este tipo de obras, para que lo presenten ante la gobernación, es una ayuda muy importante porque por lo general estos presidentes o estas juntas no tienen muchos recursos donde escoger y al municipio le queda difícil. Con el tema del apoyo de la gobernación, esto cobra una importancia muy grande, ya que les da un impulso y yo creo que ayuda a que la gente crea en su comunidad, ayuda en que puede presentar proyectos y sobre todo es muy bueno que la gobernación deposite su confianza en los habitantes de los barrios. Bueno, nosotros estamos muy contentos como presidente de Junta de Acción Comunal, todo el cuerpo de directivos, la comunidad del barrio San José y barrios aledaños que se encuentran cerca de este escenario deportivo. Por primero, el gobierno departamental tener en cuenta este sector. Por supuesto, participamos en una convocatoria, ganamos, invertimos los recursos de la manera más correcta, con materiales de alta calidad, y que eso hoy se refleja en que las personas están llegando cada día más a este parque. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.